Mucho me alegra estar de nuevo con ustedes, en ustedes y para ustedes, compartiendo, ojalá multiplicando, lo más precioso que tenemos, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vocación a amar tal como Cristo nos amó, nuestros modos de orar, nuestra alimentación en la doctrina. Jesucristo es el camino, nuestra alimentación en la gracia inagotable de los sacramentos, pero especialmente nuestro modo de conectarnos con Dios a través de la oración. La nueva serie que les estoy presentando y compartiendo lleva como título Padre nuestro, vida nuestra. Y quiero desde el comienzo Aclarar que no se trata solamente, que ya sería muy valioso y justificativo, no se trata solamente de mostrar cómo conversamos con Dios, sino se trata de establecer que nuestro modo de comunicarnos con Dios es al mismo tiempo y necesariamente un modo de vivir como Dios, de vivir en Dios de vivir para Dios, es decir, en la misericordia, en la paz que no conoce ocaso. Padre nuestro, vida nuestra. Y voy a comenzar como históricamente sucedió el nacer del Padre nuestro. Ustedes lo pueden ubicar en Lucas capítulo 11 a partir del versículo 1. Allí se nos narra que Jesús se retira, como era su costumbre, a orar. Los discípulos están pendientes de lo que hace su maestro. Esperan respetuosamente que termine su oración. Y uno de ellos tiene la genial inspiración de decirle, Señor, enséñanos a orar tal como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Genial la pregunta, genial la inspiración obviamente divina que lo llevó a preguntar. ¿Cuántas veces las más sublimes doctrinas de Jesús se manifiestan como una respuesta a alguien que le pregunta en buena ley, como este discípulo, o bajo la hipocresía y trampa típicas de un fariseo? Las respuestas de Jesús son como él mismo, pura luz. Puro amor. Entonces Jesús responde a esta petición por varias razones. La primera, ¿por qué Juan el Bautista había enseñado a rezar a su discípulo? Porque Juan el Bautista, precursor de Jesús, sabía lúcidamente la dureza de nuestro corazón no solo la dureza del corazón de los hipócritas fariseos la dureza del corazón de todos los que venían en buena fe con un corazón abierto a pedir el bautismo de conversión el corazón del hombre es un corazón de piedra y la labor del predicador de la fe es convertirlo en un corazón de carne pero Ningún ser humano es capaz de cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Solo Dios puede hacerlo. Y Dios lo hace solamente por el Espíritu Santo. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renuévame por dentro con espíritu firme, dice el Salmo 50, aludiendo al Espíritu Creador, el único capaz de implantar un corazón nuevo. Había otra razón. Los discípulos, tanto de Juan como de Jesús, sabían por propia experiencia, como lo dicen los economistas, que las necesidades de todo ser humano, de todo orden, son infinitas. Pero los recursos para atender y satisfacer esas necesidades son así delimitados. En consecuencia, esa brecha, insanjable entre aspiraciones y necesidades sin límite y recursos muy precarios y muy insuficientes, hay uno solo que la pueda colmar y ese uno solo se llama Dios. En tercer lugar, los discípulos conocían por su formación bíblica los portentosos relatos del Antiguo Testamento. Tomo como ejemplo lo que hizo Moisés y lo que hizo Elías. Dos grandes profetas que salvaron a su nación de una muerte prácticamente genocida y salvaron a su nación de lo más importante, la preservación de su credo monoteísta en un solo y verdadero Dios. Pero ambos lo salvaron no con la fuerza de las armas, sino con la fuerza de la oración. La oración de Moisés que dividió en dos las aguas del mar rojo. La oración de Moisés que atrajo el maná del cielo. Sí, y la oración de Elías que logró mostrar en la cima del monte Carmelo que había un solo Dios, Yahvé, y no el que pregonaban infructuosamente los 450 sacerdotes de Baal. No solo los varones, también las mujeres del Antiguo Testamento fueron maestras que obraron prodigios, prodigios de victoria y salvación nacional para su pueblo. La reina Esther y la viuda Judith. Esther, con su oración, logró revertir un decreto que prácticamente condenaba al exterminio a su pueblo. Y Judith, una viuda muy hermosa, muy recatada, logró con su oración cortarle la cabeza a Holofernes, el jefe del ejército asirio que buscaba sitiar a Betulia y lograr el exterminio de todos los ciudadanos. Conocía muy bien el poder de la oración. Pero lo que más impactó a los discípulos de Jesús, hasta el punto de que uno de ellos le pidiera, enséñanos, maestro, Señor, enséñanos a rezar como tú rezas, fue precisamente el ejemplo de Jesús orante. Yo recuerdo cuando Juan Pablo II visitó mi país, Chile, a mí me tocaba transmitirlo por televisión junto a varios colegas que no necesariamente compartían nuestra fe católica o cristiana. Pero lo primero que hizo Juan Pablo II al llegar a la Catedral de Santiago de Chile fue ponerse de rodillas, recogerse en oración y se tapó los ojos con las manos. Era un gesto característico de este hombre de Dios de este santo de Dios, Papa maravilloso. Y el que estaba a mi lado, quien no compartía nuestra fe, me dijo impresionadísimo, qué hombre tan interior, este hombre se fue para adentro, es decir, no me lo dijo con esas palabras, pero así yo lo entendí, este hombre es tan de Dios, está tan compenetrado de su fe, que cerró los ojos porque, como el ciego de Jericó, que no podía ver lo invisible, tenía los oídos para escuchar lo audible. Así también el hombre de oración cierra los ojos que no son capaces de contemplar al invisible, pero abre los oídos para escuchar aquel que es palabra, aquel que se hace oír, aquel que nos da la fe a través de la audición. Fides ex auditu, la fe entra por el oído. Era impactante la forma en que Dios oraba. Era importante los efectos que Jesús, que es Dios, lograba mediante su oración. Y a esas alturas, los discípulos de Jesús que le pidieron enseñar el arte de la oración, ya conocían esos prodigiosos efectos. Primero los efectos éticos las conversiones que lograba de muy conocidos y públicos pecadores. Por ejemplo, la pecadora pública que entró orando, llorando. Llorar es una manera muy eficaz de orar a los pies de Jesús para lavárselo con sus lágrimas. Tus pecados te son perdonados. Conocían muy bien los discípulos como el ejemplo orante que les daba Jesús. Lograba atraer a los recaudadores de impuestos, que eran pecadores públicos. La conversión de los pecadores, el efecto ético. Pero también se admiraban del efecto terapéutico de la oración de Jesús. Jesús, con solo orar o con solo escuchar la oración de un enfermo, lo sanaba. Sanaba, ya había sanado a una mujer que padecía. Durante 12 años, hemorragias de sangre. Había sanado a un ciego, había sanado a un leproso, había sanado a la suegra de Pedro. Pasaba de sol a sol, desde el amanecer hasta el ocaso, dedicado al ministerio de la sanación corporal y a través de la corporal, de la sanación espiritual. Mire, el efecto ético, conversión el efecto terapéutico, sanación, el efecto cósmico. Ellos sabían porque lo habían visto o lo habían escuchado y cómo Jesucristo con su oración comandaba sobre las fuerzas de la naturaleza, le daba órdenes al viento para que dejara de soplar, al mar para que se calmaran las olas también turbulentas. Lo habían visto maldecir una higuera que se secó de raíz. Habían visto cómo multiplicaba el pan hasta el punto de satisfacer el hambre de más de 5000 hombres, además de sus familias. Habían escuchado, por cierto, cómo había cambiado el agua en vino. Él tenía poder sobre los elementos de la naturaleza, el efecto cósmico. Pero además, recién recién habían sido testigos del efecto cosmético de la oración, cosmético, sí, embellece, la oración transfigura, la oración ilumina, rejuvenece hasta la piel del que ora, porque el que ora queda embelesado, queda transfigurado como Jesús en el monte Tabor. Y finalmente, los discípulos de Jesús conocían muy bien los efectos y los frutos bélicos de la oración habían visto a Jesús ganando la batalla más importante la batalla contra el demonio en las tres tentaciones del desierto lo venció siempre apelando a la palabra de Dios lo habían visto venciendo innumerables veces el poder de Belzebul el príncipe de los demonios echando a los incontables demonios de Gerasa a los que ordenó sepultarse en los puercos y los puercos a su vez quedaron sepultados en el mar. Les había dado a sus discípulos el poder de exorcizar a los demonios. Más tarde lo verían venciendo mediante la oración la tentación de la depresión, de la angustia, del terror, del abandono con el abba, Padre, hágase tu voluntad y no la mía aunque tuvo voluntad, sea el cáliz amargo. Y lo habían visto venciendo las barreras del odio, de la venganza, cuando desde la cruz en su agonía no hacía otra cosa que pedir al padre que perdonara a sus propios verdugos, fiel al mandato que él había dejado de orar para perdonar al enemigo. Eran testigos de, estas, de estos cinco prodigiosos efectos y ellos lo habían visto o lo habían escuchado porque en esos tiempos lo que pasaba en una pequeña aldea eh, era equivalente a lo que hoy día logramos a través de las redes sociales, todo se sabía al instante. Pero Jesús se encargó en ese momento no solo de responder a la oración apelando a los prodigiosos frutos que ella consigue, sino también explicitó el modo de orar. Dijo que uno tiene que rezar como reza un niño, y como reza un mendigo, rezar en modo de indigente, porque la indigencia cuando se hace notoria, la indigencia cuando se proclama viva voz, provoca la indulgencia, la atrae con la fuerza de un imán. Hay que rezar como reza el mendigo, hay que rezar como reza el niño pequeño, papá, mamá, necesito pan, tengo hambre, quiero mamar. Necesito pan, necesito leche, necesito cariño. Hay que rezar, decía él, con humildad. La humildad del publicano que no se atreve a levantar los ojos al cielo, sino mira hacia abajo, donde está Jesús como servidor a los pies de uno. No con la arrogancia y la altanería del fariseo que no volvió perdonado a su casa. Hay que rezar con ciega confianza, jamás poner en duda la omnipotencia, la sabiduría y sobre todo la misericordia y la fidelidad de Dios, porque Dios es Padre y no deja, no puede nunca dejar de ser Padre. Pero hay que rogar además con perseverancia. Ahí inventó Jesús la parábola de una viuda que quería que se le hiciera justicia y el juez que era un prevaricador, un sinvergüenza, no quería nada con esta viuda. Pero al final dijo: para que esta viuda no me saque la mugre abofeteándome en la cara, le voy a hacer justicia. Mire la humildad de Jesús compararse el mismo, comparar a Dios con este juez prevaricador enigo. La oración tiene que ser perseverante. Para clarificar las cosas, Jesús definitivamente respondió. A la petición, Señor, enséñanos a orar. Y allí nació, allí compuso, allí inventó el Padre Nuestro. Es una oración genial, es una oración magistral. Lleva el sello de lo que es típicamente divino, la simplicidad y la brevedad. ¿Cuál es la primera oración que nos enseñan papá y mamá? El Padre Nuestro. ¿Por qué la aprendemos de memoria? Porque es tan simple. ¿Quién no entiende lo que es el pan, lo que es el perdón, lo que es hacer la voluntad del Padre, lo que vale el nombre de uno, que las cosas son nuestras y no solo mías? ¿Quién no sabe lo que es la tentación? ¿Quién no sabe lo que es el mal o el malo? Es tan simple, es tan breve. Dura 25 segundos. ¿Se dan cuenta? Y Jesucristo explícitamente dijo: Ustedes no sean como los charlatanes, los paganos, que creen que mientras más acumulen verborrea, tanto más van a ser escuchados. Es al revés. Al final la gente se exaspera con tanta charlatanería y palabrería vana e inútil. Uno quiere una cosa simple y breve: lo bueno, si breve, dos veces buenos. Genial esta oración. Pero genial, sobre todo, porque al ser compuesta por el genio, la inspiración divina de Jesús, basta que tú digas, articules las dos primeras palabras: Padre nuestro. Y va a suceder lo mismo que te pasa con tu teléfono celular o con tu computador, con el sistema informático que permite que. Con las primeras letras que tú escribes de tu correo o de tus señas, inmediatamente el sistema complementa lo que tú iniciaste recién. Basta que tú digas, Padre nuestro, ojalá mirando al cielo. Basta que tú digas eso y en, se encienden las alarmas en el call center divino. En este call center divino no vas a escuchar grabaciones no te van a traspasar de un centro a otro y a otro y a otro, para que cuando finalmente encuentres un interlocutor que habla tu idioma y que te conoce presencialmente, la comunicación se corta. Qué pantos son los call centers. Con Dios hay línea directa, te atiende Él personalmente. ¿Por qué? Porque si bien la voz es tuya, las palabras son del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es el Rey. El Hijo de Dios es él mismo el tesoro, es el guardián del tesoro. Todos los tesoros están acumulados en ese Hijo de Dios que te ordenó rezar, Padre nuestro que estás en el cielo. Te lo voy a poner en términos muy modernos, muy informáticos y con un cierto sesgo de ilicitud. Si tú comienzas a rezar en serio el Padre Nuestro, tú tendrás la capacidad de hackear todos los tesoros del cielo, hacerlos bajar del cielo sobre ti, sobre los que tú amas. Porque eso es lo que Dios quiere, que le hackeen el tesoro. Pero para eso necesitas la clave. Y la clave es decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad así aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Es una oración magistral, pero Jesucristo no solo la inventó para que tú tengas acceso rápido a Él, a la audiencia que Él te concede, que te eleva de categoría, porque si eres interlocutor de Dios, ya estás al mismo nivel, eres partícipe de la naturaleza divina, como dirá el apóstol San Pablo. No solo la inventó para eso, la inventó para que tú, rezando el Padre Nuestro, vivas el Padre Nuestro y vivas la vida de nuestro Padre que está en el cielo. De eso se trata. Y en ese sentido, la oración del Padre Nuestro es como la corona, la guinda de la torta, por decirlo así, de toda la espiritualidad de oración de la Sagrada Escritura. Fíjate que la Sagrada Escritura en esa riqueza infinita de los salmos. Los salmos son una maravilla. Tú deberías aprenderlos de memoria, al menos los más significativos. Por ejemplo, el Salmo 22. El Señor es mi pastor. Nada me habrá de faltar. Es una oración de confianza ciega, absoluta. Pero es una oración que te exige un modo de vida significa vivir en modo pastoral, vivir en absoluta dependencia del Señor de cuya misericordia tú jamás tendrás que temer que algo algo te faltará. O piensa en el Miserere, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Rezando el Salmo 50 tienes la absoluta seguridad de que Dios te va a recrear un corazón, te va a fortalecer con su Espíritu Santo, pero quedas correlativamente obligado a vivir el modo miserere como antes vivías el modo pastoral. Y cuando rezas el Magnificat, el Magnificat es para recordarte como la Virgen María se encarga de hacerlo, ya que lo guardaba todo en su corazón, es para recordarte que Dios es sapientísimo que Dios es justísimo, que Dios es todopoderoso, que Dios enaltece a los humildes y derriba del trono a los soberbios y poderosos, que Dios es misericordioso, que Dios es maravilloso, porque solo hace maravillas, nunca hace mediocridades ni cosas chatarras, solo hace maravillas y sobre todo que Dios es sempiternamente fiel por lo tanto cuando tú rezas el Magnificat no solo estás pidiendo a Dios que haga carne en ti esos cinco o seis atributos divinos te estás obligando también a vivir tú en modo Magnificat o cuando rezas la oración de la misa del Espíritu Santo la misa de Pentecostés cuando dice oh Dios que enriqueciste a tu Iglesia con los dones del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, no pongas fin a tus dones y continúa obrando en el corazón de tus fieles las mismas maravillas que obraste al comienzo de la predicación evangélica. Eso te obliga a vivir en modo pentecostal. O cuando escuchas la oración, oh Dios, cuya providencia nunca se equivoca, estás obligado a vivir en modo providencial. Modo pastoral, modo pentecostal, modo miserere, modo magnificat. Y ahora, a partir de esta genial pregunta de un discípulo de Cristo y la todavía más genial respuesta de Jesús, se te ofrece el Padre Nuestro. Para que reces como Dios espera ser interpelado por ti. Para que tengas la absoluta certeza de que con ese modo de orar tendrás línea directa y la clave de acceso que te permite hackear literalmente los tesoros del cielo. Pero ojo, el Padre Nuestro te ha sido dado también como un espejo de tu conciencia, como un faro en el camino y como un camino, el más derecho, el más seguro para llegar a Dios. Por eso nuestra serie se llama así, Padre Nuestro, modelo perfecto de toda oración. Pero vida nuestra, el que reza al Padre Nuestro está obligado a vivir como ese Padre Nuestro que está en el cielo. Padre Nuestro, vida nuestra. Te dejo ese regalo, te dejo también esa tarea. Y que Dios te bendiga.